Bueno, y continuamos un gameplay más aquí con Borderlands, la precuela, justo donde nos habíamos quedado. Tenemos que pasar por una zona de espacio exterior. Y siguiendo estos robots, robotsetes, que según están haciendo un puente para mí. ¡Fuck! Ok, ya tenemos un problema aquí. Tenemos a mi arma cáustica. Así que este cuate que está acá nos las va a peluchear, chingón. Ahí se va tu avión, espero que sea el único. Si no, pues qué lástima, mi rey, qué lástima. Ahora, esos cuates que están volando ahí, que tampoco tenemos mucho tiempo, ¿eh? Porque el oxígeno se nos acaba. ¿Dónde están? No se me escondan. Chingada madre, entonces me voy a tener que lanzar Nipex. Ahí les voy, reyes, prepárense porque aquí viene el enfrentamiento. O sea, el poder, pues. Usuario, ya ha sido excluido del control de robots obreros. ¡Sálvelo! Por muy estúpido que sea ese nombre, sigue siendo divertido gritarlo. En fin, deberás apañártela sin ayuda. Avanza por el casco, por ejemplo. Listo con esos cuates. Ya no son tan difíciles. Son más difíciles los hombres ratas y eso que tienen menos equipo militar que esos cuates. Ay, chanfle, todo es en línea recta, todo se ve tan grande y me gustaría poder pasar al otro extremo, pero supongo que está nada más de, como que de relleno, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? No, parece que sí vamos a pasar por allá, ¿eh? Esto está enormous. Bueno, vamos por donde nos dicen. Supongo que esto lo acaban de hacer los robots apoyo. Puta, viene otro. A ver, mi rey. Ay, te la vas a pelar rapidísima. Bye con tu vida. Ahora los que me preocupan son esos cabrones. No, ¿a dónde vas? Hijo de su chingada madre, se salvó el cabrón. Regrésame mi munición, cabrón. Y no me dio. No me dio mi munición el desgraciado. ¿Aquí qué? ¿Qué hace este? Oh, por Dios, siento que morí. Creo. ¡No! ¡No! ¡Me pasé! ¡Ah! ¡Genial! Bueno, creo que no fue una forma muy lista de morirse. La neta me dio terror. Puta madre, ya está adentro, ¿verdad? Chingada madre. Todo a lo pendejo. ¡2000! ¡No mames, güey! Lo acabo de conseguir difícilmente vendiendo cuanta pendejada. ¡Ah! ¡Coño! Voy a tener que empezar a agarrar. Andar de buitre agarrando pendejaditas para recuperar lo que acabo de tirar. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que tengo la necesidad de volver a intentar ese salto. Vamos a hacerlo otra vez. Chingue su maíz. A ver, si es aquí y el mapa me dice que el camino es hacia la derecha. Yo estoy viendo este espacio que está acá. Ay, ¿será que si llego así nada más? Ah, miren, no era ne no había necesidad de volverle a dar al botón. Uy, por poco pensé que eran de esos que tenías que pagar. Bueno, dado las circunstancias que se acaban de dar, parece que vamos a tener que agarrar todo para ver si recuperamos algo. Todo lleno, todo lleno. ¿Y aquí qué? Nada. ¿Y este botón? Parece que lo vamos a utilizar más adelante para una misión. A ver, mi rey, te lo vas a pelar. Pobre desgraciado. Puta madre, se mueve un chingo el cabrón, eh. No le doy. Esta madre dispara de uno por uno. ¡No! Te voy a matar, cabrón. Tranquila, tranquila, tranquila. Que te tengo en la mira. ¡Ah! Puta, si soy una. Soy una cosa tremenda, güey. Esta madre de estrategia estaba todo calculadísimo.
¿Y cómo regreso? Supongo que por aquí abajo. ¡Ay, Dios! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, cabrón! ¿A dónde vas? ¡Ah, su madre! Eso estuvo bastante cerca, güey. Ahorita sí le saqué al parche, ¿eh? Uy, a tiempo los maté. Sí venía de allá arriba, ¿verdad? Porque siento que me salté un chingo. ¿En serio? ¿Me tengo que tirar? ¿O es pura mamada nada más? No tengo idea de dónde hay que ir ahorita, señores. Parece que es hacia este lado. No me crean. ¿Hacia dónde? Otro más. Todo. Parece que hay que bajar ahí. Ay, esperen, si alguien me disparó. Alguien o algo está disparando. Pero esto de acá sí me sacó de onda. Este hueco que hay aquí. Este de aquí, este de aquí. ¿Qué pedo con este hueco? ¿A dónde me llevará? ¿Me tiro o no me tiro? Uy, si volvió a subir es porque... es por algo, ¿verdad? ¿Puedo de hiper infectado? ¿Cómo? Ya no entendí. Ya no entendí nada. ¿Cómo es que hay gente arriba? ¿Yo de dónde vengo y cómo regreso? Si quisiera regresar, suponiendo que quisiera regresar, ¿cómo lo voy a hacer? Si salta aquí. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué pedo con este lugar? ¡Es un secreto! Ok. Qué interesante escenario. Cógelo todo. Parece que hay varios pisos, ¿eh? Así que hay que estar pendiente de todo lo que vayamos a encontrar aquí. No tengo idea de cómo vamos a subir, sinceramente. Espero que haya algún botón. Eso sea un elevador, ¿no? Esperemos. ¿Dónde rayos estoy? ¿Al inicio? No. No, 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 no. Es como si fuera la forma oficial de bajar, creo. Si no me equivoco. Por aquí vienen enemigos. Ah, ok. Por lo menos nos enseñaron dónde es nuestro camino. Ahora, si yo quisiera subir... bueno, parece que ya no se puede. Según lo que acabo de ver, solo nos queda este pequeño hueco para estar pasando. Supongo que vamos a tener que regresar más adelante por este lado. Uy. Qué fastidio, tantas cosas tan grandes. Ahora sí, fíjense que sí me confundió este mapa. Vamos rapidísimo, nada más agarrar algo de munición que nos quite tiempo, porque sí, la vamos a utilizar. ¿Y dónde estoy? Donde debería de ir, ¿no? Pero supongo que ese era el camino que debía tomar. En vez de haberme lanzado sin querer, no sé cómo. ¡Ah, sí! Porque ese fue el detalle, que me caí. Nada, ni madres, que me van a matar. Y no me matas, Choto. Yo me escondo antes. Bye con su vida. Puta, eso sí estuvo bastante cerca, De pura mamada, la neta, eso estuvo bastante cerca. A ver, que ya me perdí. ¿De dónde vengo, señores? ¿De dónde rayos vengo? ¿Y a dónde rayos voy? Ah, y para colmo, me estoy quedando sin oxígeno ahorita que me estoy dando cuenta. De ese lado, ¿qué hay? Nada.
Vámonos por acá entonces. Aprovechemos el viaje. Uy, por poco y caigo fuerte, Luego me... Ah, no, 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 no son explosivos. Sí, hombre. ¿Y esto qué? Estación de O2. Ah, esto es para regresar. Ah, esto va a explicar todo, muchas cosas. Bueno. ¿Y de aquí a dónde voy? No mamen que ya... Ah, sí, ya estoy del otro lado. Donde dije, quisiera poder llegar al otro lado, pues... Este es el otro lado al que quise haber llegado. Si mis cálculos son correctos. Y aquí hay una plataforma en la que no sabemos ni cómo llegar. ¿Será que puedo lanzarme hacia allá? De pura mamada. Si era así, no. No era así. Fuck. Ah, shit. No, 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 no era así. Pensé que podía hacerlo en reversa meramente. Bueno, ¿dónde venimos? Venimos de allá. Nosotros vamos para... Para... Ay, ¿para dónde? Pues para allá arriba, ¿no? Entonces está tan bueno. Ya después vemos algunos trucos ahí en internet. ¿Cómo madres que se pasa esto? El problema es que si me matan acá abajo va a estar duro darle algo, Bastante duro. Eso es para regresar, ¿no? Pero yo quiero ir hasta allá arriba. Hay una plataforma moviéndose allá. ¡Oh, ya vieron! ¿Ya vieron ese desmadre? A ver, vamos a intentarlo. ¡Chingue su madre! Aunque nos lleve tiempo. Yo casi llego. Eso es todo, amigos. Este cuate está moviendo esa plataforma, la cual me va a llevar ese secretito que debe estar por allá. Que a su vez... ¡Ay, cállate! Ahora sí, cállate. Me va a llevar a ese de... ¿Qué rayos? Chingada madre, aquí no hay oxígeno, güey. Me lleva la cachetada, no tomé en cuenta eso. ¿Cómo que está lleno esta...? Bueno, vamos a tirar las armas normales. Y no hay tanques de oxígeno aquí. Tanques de oxígeno, nada. Puta madre, güey. ¿Para cómo tengo poquita vida? No, pues a ver cómo lo hacemos. Ay, no debía haber hecho eso. Me voy a morir solo. Me voy a morir. ¿Dónde hay un tanque de oxígeno? Según esto, aquí, ¿pero dónde? Güey, no voy a alcanzar. ¿Cómo madres no? Vamos a volver a intentarlo, ya. A como se debió haber hecho. No lo voy a alcanzar, güey. ¿Por qué? ¿Por qué esta vez no y antes sí? Y a todo esto, ya me confundí, ya no sé ni a dónde es el oficial, el camino oficial. Puto, ahorita sí me di una perdida, güey. Creo que vamos a tener que seguirle fuera de cámaras. Porque estamos perdiendo tiempo aquí paseando. En el área grande. A ver, parece que ya le encontramos el truco. Luego aquí arriba... Ah, la unidad de oxígeno era arriba, no abajo. Gracias por el dato, amigo. ¿Qué rayos está...? Ah, es que es esto lo que está disparando, ¿verdad? Me encantó. He oído que intentas apagar ese láser. Sí, ese es el plan. Y déjate ya de tanto encanto y demás, ¿vale? Mira, nada de lo que intentes funcionará. Un láser de ese tamaño con tanta potencia, imposible que la coronel no lo haya manipulado para que vuele la estación entera si intentas desactivarlo. Pues...
Sí, claro que lo ha hecho. Joder, ¿cómo no lo he visto venir? Lo bueno es que tienes a una experta de la tecnología a tu lado, Encanto. Te ayudaré a inutilizar ese láser sin follones ni explosiones. Gracias, Mox. Te lo digo de corazón. Voy a enviarte los planos. Vale, tengo un plan. Roland y Lilith, id al reactor de la estación. Jack, a ti y a tu buscacámaras os necesito en el propio ojo de Helios. Una vez esté todo el mundo en su sitio, creo que podremos apagar el láser y salvar la luna. Dios, estás buena cuando te pones técnica. Lo sé. Bueno, ¿cómo estamos? Yo, del chiste que yo tengo que ir a ese lugar que está ahí, ¿no? Pues me lanzo. Chingue su madre, yo me voy. Pero primero quiero ir acá. Chicos, ¿me van a aguantar un segundo si es que llego? Ok, ya estoy aquí. Ok, son todos, amigos. ¿Esto dónde me lleva? Ay, no sé, pero yo ya me subí. Me lleva a este lado. Aquí hay un... No tengo idea qué es. ¡Ah, oh, rayos! Este mapa es todo un caos. Supongo que todo eso se va a ver en el siguiente. ¡Gatos! ¡Oh, por Dios! Bueno, señores, parece que hay una pelea de gatos aquí en mi casa. Nos vamos a tener que ver hasta la próxima. ¡Oh, shit! ¡Salesas!